Vamos a mirar este Cupra de 2018, por matrícula, así que vamos a ver aquí. Esto ya es una cosa que no me gusta. Mala pinta. Mala pinta aquí también. Todo frontal. 3 del 18. Vale, a ver aquí. Coche del 18. Semana 30 del 21. El soporte. Bastidor está bien. Esto está feo. Semana 28 del 2020. Refuerzo este. No me gusta ya. No me gusta el faro. Lógicamente, estará cambiado también. Vamos a mirar la fecha. Del 17, 2506 del 17. Y este de aquí, left, del 18. Bueno, con el golpetazo que he tenido, los faros ya no sean los suyos. Todo esto desmontado. Ahora hay que entender hasta dónde ha llegado el golpe. Refrigerante está abajo, al mínimo prácticamente. Vale, motor CJX. Es del 21 radiador. Aquí se ve. 09 del 21. Bueno, lógicamente ha tenido un buen tortazo frontal. Esto es del 18. Filtro de aire también del 10, del 18. Esto más o menos está entero. Vamos a mirar los largueros. También los veo tocados. Radiadores también, ya se ven que están nuevos. Bueno, nuevos, nuevos no. Ya están machacados también. Una pena. Este aquí también está tocado. Aquí para choques ya no cuadra bien. Claro, qué separación hay. A nuestro cliente le importaba el tema del kit este aerodinámico, pero aquí ya es lo de menos. Todo esto está súper mal ensamblado. Reparación, la verdad, que de baja calidad. Ya que se ve aquí la franquicia, que veo las tripas del motor. Y en otro lado igual, ¿eh? Sí, aquí tampoco está del todo fino. Esta de China, ¿eh? Uf, el capó también. Capo, también lógicamente está tocado. Semana 25 del 2020. Este es del 3 del 18. La aleta también, las aletas están cambiadas. Todo está tocado. Golpe frontal detectado. Esto de aquí no es así, pero quizá lo han añadido. Pero esto ya no lo he visto nunca. La cerradura también 08 del 20. Uf, se han tenido que cambiar la cerradura, no vea. Ha pegado una buena leche. Sí, sí. Pero bueno, el motor, no ha llegado el motor. A ver, está bien ensamblado, no lo veo mal. 80.000 kilómetros. PCV está bien. Semana 18 de 22. Los neumáticos están más o menos bien. Frenos están cambiados. Originales Volkswagen. Esto es el Cupra. ¿Otra vez, tengo? ¿Tengo otra vez? No me ha gustado como arrancador. Aquí hay como dos tubitos pegados. ¿Para qué han tocado esto? Esto está tocado de muchas veces, ¿eh? El escape. Está todo muy trasteado. ¿Ves aquí las marcas que hay? No, no me gusta esto. El conector también muy tocado. O sea, es como el soporte del sealant block del escape. Del escape, sí, ¿eh? Y rascadas también. De los fondos. Esto está rascadísimo también, ¿no? A ver, aquí la tapa del maletero del 2013. Lo vemos que no acaba de encajar en ningún sitio. Aquí en Los Leones esto va una tapa dura. Y, bueno, aquí está esto desgarrado. Aquí va con unos raíles y se pone la tapa con madera, básicamente. Esto es una chapuza, sin exagerar, ¿eh? Claro, cómo está todo esto. Y esto valdrá pues 30.000 euros. Esto de carbono. La luna es de SEAT del 2022. Falta la limpialuneta trasero. No veas. Menudo artefacto. Marca fallo de que tiene instalados unos LEDs sin cambus. Aquí tiene kilómetros reales, uh-huh. Eso sí. Aquí lo tenemos. Número de impactos frontales. Uno registrado en el módulo del airbag como crash data. Esto es mejor, pero... Van duras las maletas. Vale. Y todo también trasteado por lo del airbag. Aquí también. Esto de aquí está feo también. Esto es del tornavís. Y esto de aquí. Esto es una pasada. Fijaros aquí. ¿Qué veis ahí en el símbolo de exclamación?
como que ha habido una cinta. Me ha intentado tapar. Lo ha tapado con cinta, ¿no? En la exclamación. Vaya tela. Todo esto está súper manoseado también. Esto rayado, le han desmontado el cuadro. A ver, por aquí. Este de aquí. Sí, aquí también, ha saltado. Este aire tampoco es original. Este está doblado. Esto de aquí suelto, falta una tapa. No es por el golpe, tampoco, no es nada como para descartarlo, pero el montaje en sí, pues, deja bastante que desear. También está rajado el asiento, pero madre mía. 80.000 kilómetros ni llega. El desgaste del volante, bastante bueno. 78.000 kilómetros. Este, vaya tela. Pues aquí está el Cupra, hemos acabado a darle una vuelta. A ver, en conducción, pues, por los muelles, la verdad que estropean el coche por completo. Va rebotón, va mal. Y nada, la caja tiene un retardo, un poquito así, pero no es del todo pesado. Lo bueno de todo es que el cliente se supone que ya sabe lo que tiene el coche y bueno, hay que confirmarle si es la gravedad del asunto, por así decir. Así que nada, se lo vamos a explicar.